Hola, hola, curiosos, bienvenidos a este programa dedicado a la comunicación de la ciencia en Córdoba y que hemos dado a llamar Curiosos por Naturaleza. ¿Sabían ustedes que el 23 de diciembre de 1969, Argentina se convirtió en el cuarto país del mundo en enviar un ser vivo al espacio? El mono Juan, un mono caí, se convirtió en un hito en la historia aeroespacial de nuestro país. En el documental Juan, el primer astronauta argentino, Luis Cueto, un ingeniero de la Fuerza Aérea que participó de los preparativos, nos cuenta cómo fue el lanzamiento y el rescate del mono Juan. Vamos a ver el documental. En la mañana del 4 de octubre de 1957, el mundo recibió una de las noticias más impactantes del siglo XX. La Unión Soviética había enviado al espacio el primer satélite artificial del mundo, el Sputnik 1. La conquista del espacio había comenzado. Este interés por el espacio sacudió a los científicos de Argentina, quienes a partir de 1961 pusieron en marcha un programa que habría de colocar al país entre las primeras naciones comprometidas con la carrera espacial. En un hecho poco conocido, el 23 de diciembre de 1969, Argentina se convirtió en el cuarto país del mundo en enviar un mono al espacio. De esta manera, el mono Juan se convirtió en el primer astronauta argentino. El comodoro retirado ingeniero Luis Antonio Cueto fue uno de los responsables del programa espacial argentino. Participó en más de 150 experiencias entre 1960 y 1973. Hoy es el director del Museo Universitario de Tecnología Aeroespacial de la ciudad de Córdoba. Ustedes recordarán que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran competencia entre las potencias vencedoras. Esa competencia se volcó bastante a las conquistas espaciales. Las noticias llegaron a la Argentina y nuestros profesionales, siempre inquietos por este tipo de desarrollos, tuvieron una reacción parecida a lo que ocurrió en el año 20 y pico con la aeronáutica, donde las noticias que llegaban de Europa motivaron a hombres como Newbery, Hernán Chorena, Macri, Macías a desarrollar aviones. En el año 27 se crea la fábrica militar de aviones, lugar donde ahora estamos conversando. Volviendo al tema del espacio, en la Argentina, personas como el ingeniero Tabanera crearon la Asociación Interplanetaria, un equipo de gente que buscaba información, que se interesaba en el tema. Poco después se creó la Asociación Astronáutica, que se localizó dentro de la Aeronáutica Argentina. Y luego esta creó la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Se mandó gente al extranjero, se trajeron profesionales, se recibió información y se creó un clima muy apto para este tipo de trabajo. Aproximadamente en el año 1960 llega al país el vicepresidente de la NASA de los Estados Unidos, el doctor Dryden. Conversa con nuestro jefe de proyectos, que en ese tiempo era el comodoro Scioli,
un ingeniero aeronáutico muy dedicado a temas del espacio, muy estudioso, y que hablaba perfectamente inglés, así que conversaron con toda fluidez. Y el doctor Dryden le dijo: Comodoro, si ustedes quieren aprender cohetería, tienen que quemarse los dedos con pólvora. Una expresión, una forma de decirlo. Pero quería decir el doctor que teníamos que iniciar los trabajos con alguna cuestión práctica. Así se hizo y se pensó en desarrollar un cohete de investigación del espacio. El prototipo se llamó Alfa Centauro. Hizo su primer vuelo el 2 de febrero de 1961 en un lugar próximo a la ciudad de Córdoba, la Pampa de Chala. ¿Por qué allí? Porque tiene 2.000 metros de altura y eso en las condiciones propicias, de tiempo libre de nubes, bastante cielo celeste, limpio. Ahí se hizo el primer disparo de un cohete que llevaba instrumental de registro directo. Medía presión dinámica, medía presión estática, aceleración axial, el régimen de rolido, y todo eso había que registrarlo dentro de la ojiva en instrumental que después debía ser recuperado para su interpretación, y que alcanzó los 13 kilómetros de altura. Sumamente modesto, pero era el comienzo de nuestra actividad. Acá, dentro de la fábrica de aviones, se hacían los vehículos, las cargas útiles, los instrumentos, etcétera, etcétera, con toda la experiencia que se tenía de la fabricación de aviones. La familia de cohetes comienza en el año 1961, pero sigue, y en el año 1972 ya nuestro país lanza un cohete a 500 kilómetros de altura. En esa década, que fue muy productiva, se hace toda una familia de cohetes. El Alfa Centauro en 1961, el Beta Centauro en el 62, el Gamma Centauro, con el cual en febrero de 1965 se realizó un lanzamiento desde la Antártida, el Orión, proyecto con el que se logra superar la barrera de los 100 kilómetros de altura, el Canopus, el Rigel, y por último el Castor, que es el vehículo más grande producido en los talleres del instituto para llevar a 500 kilómetros de altura una carga útil de 50 kilos de peso, alcanzando de esta manera las fronteras mismas del espacio exterior. El Castor era un cohete con una primera etapa en racimo, 4 motores en racimo, Canopus 2, y un motor en la parte superior, que era la segunda etapa. El racimo daba un empuje de 10 toneladas, 2.500 kilos cada motor. Y la segunda etapa, 2 toneladas y media. ¿Por qué usamos racimo? Y no teníamos cohetes grandes. Cuando el equipo se traslada hacia Falda del Carmen y los trabajos se llevan en la planta, en la nueva planta de propulsión y de fabricación de motores cohetes de Falda del Carmen, ahí ya se logran motores de 500 milímetros, 800 milímetros y 1,50 m de diámetro. Entonces ahí ya se estaba en condiciones de pensar en hacer un vehículo de 4 etapas para ser lanzador de satélite de un satélite argentino. Antes de que el ser humano fuera lanzado al espacio en un vuelo tripulado, otras especies de animales fueron utilizadas para investigar los efectos biológicos de estos viajes. Tal vez Laika sea la perra más famosa, ya que fue la primera de su especie en orbitar la Tierra en noviembre de 1957. Al menos una decena de perros y monos entraron en órbita antes de que lo hiciera un ser humano. Argentina fue pionera en materia de experiencias biológicas. En abril de 1967 se concibió el denominado Proyecto Bio, consistente en lanzar al espacio pequeños animales de laboratorio a recuperar, entre ellos ratas y un mono. Cada vez que se hizo un lanzamiento de un cohete, siempre había un grupo científico paralelo
que aprovechaba las mediciones tomadas en el vuelo. Un grupo de gente que estaba ubicada en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica Espacial consideró oportuno hacer mediciones con seres vivos durante el vuelo de cohete. El primer vuelo se hizo con una rata. La pequeña rata fue muy útil porque permitió poner a punto los dispositivos sensores. E inmediatamente después queríamos ir a algo mucho más importante, a un hombre pequeño. Un hombre pequeño es un mono. Entonces tomamos un mono caí de 1,5 kilos de peso, oriundo de la selva misionera argentina, y con ese pequeño animal se hicieron estudios a bordo de un cohete Canopus, con una carga útil engrosada, o sea, la punta del cohete donde iba el cono estaba engrosada con respecto al calibre del motor para permitir que entrara el mono sentadito y todo el instrumental adecuado para las mediciones. Ustedes pueden ver la cápsula que llevó a la rata mucho más pequeña y más adelante el motor cohete que llevó a 82 kilómetros al mono Juan, o sea, un vuelo suborbital con un mono, y el asiento. Ese asiento es muy interesante porque coloca al mono en una posición donde las aceleraciones no lo dañen. En lo posible las aceleraciones deben entrar transversales al cuerpo del animalito, porque si fueran de cabeza a los pies se quedará sin sangre el cerebro, y si fuera de pies a cabeza las aceleraciones habría tanta congestión en el cerebro que podía hacerle daño. La forma más inocua es que las aceleraciones sean transversales al cuerpo del animalito, es decir, así como van los astronautas sentados muy cómodos, reclinados en su asiento, el monito iba en ese tipo de habitáculo. Aparte de eso, teníamos que eliminar la orina. Teníamos que constipar al animalito. Teníamos que tener una temperatura constante no mayor de 25 grados adentro de la cápsula, a pesar de que afuera había 800 grados. O sea, la punta de la ojiva durante el vuelo registró 800 grados centígrados de temperatura. Todo eso hizo que fuera un verdadero desarrollo de bioingeniería para poder darle al animal condiciones de vida durante el vuelo. El vuelo duró aproximadamente propulsado unos 5 minutos. Luego la caída en paracaídas y se recogió el monito aproximadamente a los 15 minutos. El cohete Canopus 2, en el cual realizó el vuelo suborbital el mono Juan. ¿Por qué digo suborbital? Porque la cápsula del mono subió hasta una cierta altura, describió la parábola clásica de un elemento lanzado hacia el espacio y cayó, no entró en órbita. Para haber entrado en órbita tendría que haber llegado a una determinada altura y tener una velocidad tangencial tal cuya fuerza centrífuga equilibrara la tracción de la Tierra y se mantuviera girando alrededor la misma en órbita. Como eso no se logró, este vuelo es suborbital. Parecido a lo que hizo los Estados Unidos en el vuelo del astronauta Alan Shepard, previo al vuelo orbital de John Glenn. La secuencia del vuelo era la siguiente: la partida, o sea, el arranque del motor, aproximadamente a los 6-7 kilómetros el motor se apagaba y luego por inercia seguía volando y ascendiendo hasta los 82 kilómetros de altura, bastante fuera de la zona de la atmósfera. Recuerden ustedes que normalmente los aviones que vuelan más alto no lo hacen más allá de 14-15 mil metros. Juan voló a 82 kilómetros. En el vértice de la trayectoria se separaba
la carga útil con el habitáculo del mono del motor. El motor caía a tierra y la cápsula desplegaba unos frenos aerodinámicos. Había que irla frenando para que cuando se desplegaran los paracaídas no se rompieran por efecto de la alta velocidad. Primero se desplegaban unas aletas en forma de pétalo, parecido a lo que pasa con la semillita del eucaliptus cuando cae. Cae suavecito y girando porque abre unos pétalos. Nosotros nos inspiramos en eso para desarrollar la carga útil y su sistema de frenado. Posteriormente a eso se abría un pequeño paracaídas que aumentaba el frenado hasta llevarlo aproximadamente la velocidad a 3.000 metros de altura del orden de los 30 metros por segundo. En esa situación se abrían las escotillas, ya estamos a 3.000 metros de altura, y se ventilaba por medio de una turbina en el interior de la carga útil, se ventilaba el habitáculo del monito. O sea, terminaba ya el mono de respirar su atmósfera de oxígeno presurizada con el cual partió y se conectaba con el exterior mediante una turbina de circulación de aire. Enseguida se abrían dos grandes paracaídas y el monito descendía suavemente hacia tierra. Nuestro problema era que no cayera en una zona con agua y las turbinas fueran a llenar de agua el habitáculo porque el monito se hubiera ahogado. Afortunadamente, en la zona de lanzamiento, que es la Salina La Antigua, próximo a la ciudad de Chamical, está bastante seco y no nos ocurrió eso. La mañana en que colocamos el cohete en la rampa de lanzamiento con el mono Juan en su interior, era una mañana muy diáfana, muy linda, una temperatura agradable, fresca. El monito estaba sentado, por supuesto, estaba sedado. Es imposible mantener quieto un animal de estas características confinado adentro de una cápsula. El mono, durante el vuelo, iba a ir respirando, iba a ir transformando ese oxígeno, exhalando anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico lo retenía un filtro de cal soda y habíamos calculado que la autonomía que tenía de oxígeno eran de 15 minutos. Por un pequeño vidrio nosotros lo mirábamos y bueno, era la preocupación de decir ojalá lo podamos recuperar vivo. Lamentablemente una corriente de chorro la llevó mucho más lejos de lo previsto y hubo instantes que tuvimos mucho temor de perderla, pero se la pudo localizar, se la pudo encontrar y entonces se llamó al helicóptero de recuperación. Se trajo la cápsula y se la comenzó a desarmar. Y ahí apareció el mono Juan. Tenían una pequeña escotilla de observación, abrieron esa tapita y vieron que el mono Juan estaba bien y con vida. Así que todos nos pusimos muy contentos en el área de lanzamiento, sabiendo de que el vuelo había sido totalmente exitoso. ¿Para qué sirvió el vuelo del mono Juan? La utilidad fue poner a punto un sistema que permitiera a un piloto haciendo acrobacia en su avión ser chequeado sus parámetros físicos por médicos que estaban en tierra.
Porque antiguamente usted hacía una investigación biológica de un piloto sentadito en su camilla en un consultorio. Otra cosa es muy distinta, sometido a aceleraciones haciendo acrobacia a bordo de un avión. El vuelo del Mono Juan permitió que esos estudios se pudieran hacer después en aviones con personas. Hubo dos ideas que primaron en el equipo de trabajo. La primera, el vuelo humano. La segunda es poder tener un lanzador de satélite argentino. Es decir, que nosotros poder poner en órbita nuestros satélites con cohetes nacionales. Lógicamente, trabajando después, cuando se instaló la planta de los grandes motores de Falda del Carmen, se hizo el Cóndor y el Cóndor tenía 80 centímetros de diámetro y podía producir motores Falda del Carmen de 1,50 m de diámetro. Indudablemente que ahí hubiéramos estado ya en condiciones de poder fabricar un lanzador de satélite de 4 etapas a propulsante sólido. El vuelo de seres humanos siempre lo tuvimos presente. Indudablemente aquel que planifica un vuelo con un animal mono está pensando en el que alguna vez pueda tener una cosa suficientemente importante como para mandar a una persona. Es más, hubo voluntarios que después del vuelo del mono ya escribieron diciendo que ellos con gusto irían dentro de la cápsula para un vuelo. Imagínense ustedes que la tecnología y la capacidad del vehículo para una persona que no baja de los 60, 70 kilos, en el mejor de los casos, tiene que ser mucho más desarrollada y evolucionada que la que usamos con un monito de 1,5 kilos. Pero la idea la tuvimos siempre. El mono después, posteriormente, fue estudiado, después se lo mandó al zoológico y vivió 2 años y pico más en el zoológico. De manera tal de que tuvimos un mono astronauta. Despertando.